Ojito que nos dan 100 avalorios. Tenemos acá el evento como andan luciérnagas. Bienvenidas un día más a mi canal. Y por fin ha llegado el evento tan esperado de Halloween. Lo tenemos desde hoy 17 de octubre hasta el 7 de noviembre. Tenemos las skins de trucos y tratos y la colección del vacío como el año pasado. Las skins del vacío son para La Plaga, para Kate, para Adam y Sarina. Y las skins de Halloween en sí son para eh, Sable y Mikaela. Tenemos el resumen de lo que va a ser este evento. Terror hasta el alba. Vuelve el vacío. Es el evento... A mi parecer, el mejor que han metido en Halloween, que este estuvo el año pasado, le hicieron un par de mejoras, un par de cositas que estaban un poco rotas eh, del lado de Surby, las arreglaron para que el killer no sufra tanto, pero bueno, vamos a leer a ver qué tal está. Vuelve el vacío, la conexión entre los reinos nunca había sido tan intensa, el vacío te llama y trae nuevos secretos para que los descubras. Poderes del más allá. Una grieta se estabiliza al comienzo de la partida y crea un portal al vacío. Se pueden abrir portales adicionales al encontrar grietas inestables y dándoles energía del vacío. Cuando se abran, los portales solo desaparecerán cuando finalice la partida. El pozo del vacío se encuentra en el centro del vacío. Transferir energía del vacío al pozo recompensará al jugador con algo especial. Los supervivientes recibirán un cristal del vacío que libera una nube de humo al romperse. Los asesinos recibirán una aparición capturada que se puede liberar sobre los supervivientes incautos. Ve con cuidado porque el reino del vacío y sus recompensas pueden costarte caro. Consulta la pestaña Detalles del juego de arriba para obtener más información sobre la mecánica de juego de este evento. Fusionate con el vacío. Podrás desbloquear una nueva selección de objetos cosméticos, amuletos, insignias e imágenes de Halloween durante el evento Terror hasta el Alba. Completa desafíos del tomo Terror hasta el Alba para conseguir avalorios oscuros y canjearlos por artículos únicos del vacío en la pestaña Colección de arriba. Cada recompensa desbloqueada añade progreso al indicador de recompensa de hito. Llega al final del indicador para conseguir atuendos especiales para Shin Lee y el Traicionero. Los avalores oscuros sin usar se convertirán en puntos de sangre cuando finalice el evento terror hasta el alba. Objetos de la red de sangre: la ofrenda Vara de saurí Arcana, el botiquín de fiambrera de Halloween, la linterna de fuego Fatuo. La bombilla rota, el suero refinado y el acceso de suero del deterioro han vuelto a la red de sangre. Hora de mancharse las manos. Día de DVD. Completa los desafíos del tomo Terror hasta el alba para reclamar camisetas especiales de celebración de Día de DVD y objetos cosméticos de asesino. Para más información sobre el evento Terror hasta el alba, el día de DVD y las recompensas que puedes ganar, visita nuestros canales sociales. Detalles del juego. Juego como superviviente y asesino. Recoger energía del vacío. Los supervivientes y los asesinos pueden conseguir energía del vacío destruyendo calabazas y recogiendo orbes del vacío. Además, las acciones únicas de superviviente incluyen lo siguiente: reparar generadores, aturdir o cegar al asesino le quitará energía del vacío al asesino. Las acciones únicas del asesino incluyen lo siguiente: colgar supervivientes, derribar a un superviviente le quitará energía del vacío. Estabilizar grietas para abrir portales. Una grieta se estabiliza al comienzo de la partida, lo que crea un portal al vacío. Las tres grietas restantes se pueden estabilizar transfiriéndoles energía del vacío. Cuando se abran, seguirán estando disponibles hasta que finalice la partida, lo que te permite acceder al vacío. Conciencia del vacío: los asesinos saben que supervivientes se encuentran en el vacío en todo momento. Estando en el vacío, los supervivientes sufren agotamiento y desesperanza. El asesino se vuelve indetectable. Colgar a un superviviente lo teletransporta a un gancho fuera del vacío. En el centro del vacío se oculta un secreto nuevo. Pozo del vacío. En el centro del vacío se encuentra el pozo del vacío. Transferir energía del vacío al pozo recompensará al jugador de la siguiente forma. Cristal del vacío, supervivientes. Crea una espesa nube de humo con un radio de hasta 4 metros que reduce la visibilidad e impide que haya marcas de arañazos. Aparición capturada, asesinos. Pulsar el botón de la habilidad del evento provocará una aparición capaz de herir a los supervivientes al impactar. Todos los supervivientes cercanos gritan cuando se disipa la aparición. Bueno, acá tenemos las skins que vamos a ir obteniendo con los puntos de hito, ¿eh? que son estas de acá, estos simbolitos que tenemos acá, es esa moneda. Y después tenemos las otras que se pueden comprar eh, con avalorios, ¿ok? Acá también tenemos los retratos, los banners, en fin, tenemos un montón de skins para ir eh, comprando con los puntos del mismo evento. Tenemos acá las skins que vimos al principio, que son las del vacío. ¿Eh? Tenemos, obviamente, volvieron a meter las tres del año pasado, que era de David, de la Chinchulín, como le digo yo, y de Hadi. Y este año tenemos la de Sarina, la de Adam, la de Kate y la de la plaga. Son skins que están por tiempo limitado. O sea, una vez que termine el evento, las skins se van hasta el año que viene. Así que hay que intentar comprarlas eh, antes que termine. Todas valen 1080 células. No se pueden comprar con monedas del juego, con fragmentos iridiscentes. Son todas, todas, todas de pago. Así que habrá que hacer la cuenta para ver cuántos cuántas células necesitamos. Y en caso de no tener qué pack deberíamos comprar. Bastante caro. Y por acá tenemos las skins. De Halloween, de Michaela y de Sable. ¿eh? También tenemos todas las del año pasado y años anteriores, obviamente. Eh, para la gente que no la, no la tenía, que la pueda comprar este año. Eh, esto es lo que va a pasar el año que viene con estas skins. Si alguno no. Bueno, si no llegamos a comprarlas o lo que sea. Pero bueno, tenemos de pago entonces. Eh, eh, las cuatro nuevas del vacío. Más las dos de Halloween. Cuatro más dos son seis. Y valen todas 1080, ¿cierto? 1080. Entonces hacemos 1080 por 6. Sería un total de 6480 células áuricas. Es bastante, ¿eh? bastante, bastante. Lo que vamos a hacer entonces, vamos a ir a la tienda y vamos a ver cuánto dolería. 6480. Tenemos que comprar, bueno, mínimo este pack de 37,50. Y por lo menos nos faltarían 480. Habría que comprar el de 3,75. No irse a uno, no, o sea, no hace se falta el más grande. Pero con este y este, es que es un montón. Habría que comprar dos packs. Como para ir justito, ¿eh? Como para ir justito, justito. Dos packs de, de células áuricas y no son nada baratas. Habría que gastarse 41 dólares con 25 centavos. Ahí lo dejo. Bastante se jugaron mucho este año, ¿eh? El que tiene ahorrado células, bárbaro. Pero el que no, hay que gastar un montón. Un montón. Definitivamente este año no voy a comprar todo. No llego. Bueno, vamos a ver por lo menos las skins. Vamos a mirarlas un poquito de cerca. Tenemos la skin del vacío de Kate. La verdad es que está muy linda, está muy, muy linda la skin, hay que decirlo. A mí me encantan las skins así que tienen cosas con movimiento, luces, que hagan algo. Y, y las del vacío es que me encantan, me fascinan desde el año pasado que salieron. Eh, son unas de mis preferidas. Acá tenemos la skin del vacío de Adam. Está muy linda. Igualmente, son, a ver, son personajes que no suelo utilizar. Así que, bueno, calculo que esperaré el año que viene. Para comprarlas y ya está. Es que es mucha plata, gente. Es mucha, mucha, mucha plata realmente. Pero está muy linda. La skin de Sarina, que bueno, tiene el pelo ahí al viento. Parece un bug, la verdad. Como está el pelo, pero se está moviendo, o sea que entiendo que, que es así. Como dije, son personajes que no uso ni Kate, ni Adam, ni Sarina. Y la plaga muy de vez en cuando. Así que no me va a doler tanto por ahí no comprarme este año las skins del vacío. Y sí, es verdad que. Al, las skins de, de Halloween de Sable y Mikaela sí, porque son mmm, dos de mis personajes favoritos. Pero bueno, esta sería cuestión de esperar al año que viene. Es un montón esperar tanto tiempo, pero bueno. Al fin y al cabo, no es que me ponen una skin de Meg, por ejemplo, y no me la puedo comprar. Que me voy a agarrar la cabeza y decir por qué. Es Sarina, es Adam, es Kate. De última, Kate podría comprármela porque es un personaje que le he tenido cariño en su momento, le he usado un montón. Entonces, por ahí Kate sí. Pero Sarina y Adam, la plaga. No, no los uso demasiado. Acá tenemos la skin de la plaga. De hecho, el año pasado tuvimos eh, las skins del vacío, fueron de supervivientes nada más. Mm, está bien que metan a asesinos ahora. Aunque, bueno, como digo, no, no, me, no me preocupa no poder comprarla este año. No son, no son personajes que yo juegue, entonces, como decir, bueno, es que me lo quiero comprar para lucirlo porque no lo juego. Eh, será cuestión de esperar. Pero está linda, está bastante linda. Me gusta. Y acá tenemos la skin de Halloween de Michaela. Muy linda skin. Fue bastante criticada en la comunidad inglesa. No sé si por quizás por la parte de los pantalones. Es cierto que se ve bastante artificial la parte de abajo, pero qué sé yo. A mí me gusta, me gusta, me gusta. Esta, por ejemplo, me la quiero comprar. Esta es la de Sable. Esta es la de Sable. Que tiene el, el gorrito de bruja. Así como tuvo Mikaela. Bueno, Mikaela, de hecho, es una bruja. Así que ya por defecto tiene su sombrerito. Pero está muy, muy linda. El pelo me encanta. Mitad blanco y, y la otra mitad o las puntas. Eh, así como, bueno, con este color. Como si fuese un metal que se quema. Creo que está hecho así. Para que parezca eso, un metal que se está quemando, no una skin que va a tener animación. A lo mejor por eso la gente creyó que esto, no sé, que el fuego se iba a mover o que iba a ser algo como las skins del vacío. Y realmente no. Eh, está muy linda la skin, ¿eh? Muy, muy linda. Recuerden que cada skin de estas, tanto las del vacío como las de Halloween, valen cada una 1080 células áuricas, monedas del juego que se compra con plata real. Así que si no alcanza para todo, elijan bien, porque después no vuelven hasta el año que viene. En mi caso particular, apenas pueda, me compro la de Sable y la de Micaela, las del vacío. Bueno, será el año que viene. Bueno, y por último, pero no menos importante, acá tenemos el tomo de este evento de Halloween. Tenemos el nivel 1 que ya salió hoy, 17 de octubre. Tenemos el nivel 2 que se desbloquea dentro de 6 días. Y el nivel 3 se desbloquea dentro de 13 días. Lo que vamos a hacer acá básicamente es ganar eh, fragmentos de grieta para, el, para la, la grieta normal. Eh, 25.000 puntos. Y tenemos también las camisetas, estas que vimos eh, hace un ratito con el resto, con el resto de las recompensas. Eh, que vamos a ir desbloqueando cada skin. Tenemos acá para Loni, tenemos los Avalorios para poder comprar las skins que vimos antes también. Eh, y una vez que desbloqueemos, vamos a ganar las skins de la Chinchulín, como le digo yo, y el Trickster. Más un total de 250 Avalorios para poder comprar las skins que vimos antes. ¿Eh? Que soy, soy reiterativa, pero bueno, es que... Es okay. Así que nada, gente, no hay mucho más que agregar. Es un video meramente informativo. A farmear el evento de Halloween, a ganar muchos puntos. ¿eh? Porque con las ofrendas que, que metieron, que de hecho son ofrendas que ya estaban. Así que teóricamente yo con alguien tengo que tener... Bueno, tuve que comprar... Eh... Subí una red de sangre porque yo tengo ofrendas de vara de Saorí Arcana, que es lo del año pasado, pero me aparece como bloqueada, no sé por qué, entonces lo que hice básicamente es comprar a ver si es una ofrenda nueva, pero no, es la misma. Eh, bonificación de 100% de puntos de sangre, todos los eventos de puntuación de terror hasta el alba y ofrece una pista de dirección en un radio de 24 metros de una grieta inestable o portal. Solo se puede utilizar al jugar el evento de terror hasta el alba. Eh, yo tengo la, la ofrenda, tengo muchas de hecho con Meg eh, del año pasado, pero bueno. Una caja misteriosa, la bombilla, el suelo refinado, bueno, lo que ya teníamos el año pasado. Me preocupa esto de que no, no me aparezca desbloqueado para, para usarlo, porque es la misma. Es exactamente la misma ofrenda, pero bueno, calculo que será un bug. Espero que cerrando y abriendo el juego de vuelta se solucione. Pero bueno, básicamente es eso, la ofrenda que ya estaba. Si juntaste el año pasado, tenés para. Teóricamente, si, si me las mmm, habilitan, es la misma. Tenés eh, del año pasado para poder eh, viciar fuerte, ganar muchos puntos. Espero que disfruten del evento, que les haya gustado el video, sobre todo que les haya sido de utilidad. No se olviden de dejar su me gusta, de dejar su comentario, de suscribirse al canal si todavía no lo están, de seguirme en todas mis redes sociales que aparezco como GingerTV30 y los veo mañana en directo. Por Twitch, una de la tarde, hora argentina. A menos que pase algo que no pueda aprender. Ahí vamos a estar con este evento full farmeando. Gente, beso enorme y nos vemos en el siguiente video. Y los espero mañana a vivo. Bye.